Señores, muy buenos días, gracias por estar aquí. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día, en este lunes. Bueno, un poco afectada todavía de la gripe, la verdad que está rindiendo. El pasado viernes no pude estar con ustedes, tenía el programa diferido con el embajador de China en República Dominicana, de la República Popular China. Así que agradezco a todos ustedes la sintonía que prestaron y agradezco que estén esta mañana para compartir esta jornada. Por supuesto, a toda la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que sintonizan a través de las redes sociales, particularmente en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. En el canal, cuando ustedes entran en la parte, en el extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, se pueden suscribir. Así que muchas gracias a los que sintonizan cada día, comparten el contenido, dan likes a los que les gusta y bueno, riegan la voz. A todos ustedes, muchísimas gracias. Finalizaba la semana pasada, ahí están viendo ustedes, con una... hice varias llamadas a distintas farmacias, en las farmacias más prominentes, también a los centros de laboratorios. Ustedes recuerdan que el viernes hicimos ese ejercicio, pues lo ampliamos a las farmacias y no tienen el medicamento de la gripe H1N1. Hay un desabastecimiento muy grande en el país y hay un brote de esta enfermedad. Entonces, cuando la gente quiere verificar, por ejemplo, a mí me dijeron, tienes que hacerte los análisis, yo me lo hice antes, y bueno, no, negativo, no hay problema, pero hay gente que le puede dar positivo, como le ocurrió a Carolina Santana, por ejemplo. Si no tiene el tratamiento adecuado, esa enfermedad puede ser grave. Yo les invito a los que tienen Netflix, por ejemplo, a que vean un documental que hay ahora que se llama Pandemia. Ese documental, que es de este año, prevé gripes cada vez más intensas, en cierta manera ya vaticinaba lo del coronavirus y nos dice por qué y la forma que tienen las poblaciones de vivir, el calentamiento global, la relación que tenemos con los animales, todo eso, la gran concentración de personas en zonas urbanas, la humedad, el hacinamiento, la manera en que se manejan los mercados, todo eso sale ahí, es impresionante. Y entonces habla de la gripe H1N1. Y ahí ustedes van a ver cómo en poblaciones como en Perú, por ejemplo, llegan personas que vienen de muy larga distancia casi falleciendo. Y dice, bueno, si no se le pusiera el tratamiento a tiempo, esa persona podría morir. Entonces, la gripe H1N1 fue en su momento un problema, ya no lo es. Lo que no se interpreta es que sabiendo eso y que teniendo nosotros tantos casos, no tengamos la medicación necesaria, porque sencillamente no llegue o porque no se gestiona. Vi que el Ministerio de Salud Pública dice que lo tiene, pero tengo dos casos de personas que me escribieron, que gestionaron y que no lo consiguieron. Probablemente si uno de nosotros escribe, puede tener posibilidad de llegar a algún funcionario, pueda conseguirlo, pero esa no es la idea. La idea es que la gente sepa, la población sepa exactamente dónde puede conseguir el medicamento. Entonces, tenemos un problema para el diagnóstico y para la medicación. Se supone que a mediados de esta semana, la mayor parte de los laboratorios van a estar en condiciones de, dicen que de hacer los análisis. Pero le voy a dar seguimiento a esto, porque esto es vital. Aquí, porque no se contabiliza la gente que fallece o la gente que muere a causa. Aquí se puede contar, por ejemplo, la gente que moría de dengue, porque si no se cuenta, no pasa. O sea, como nadie sabe, uno le muere a la gente de dengue de una comunidad, de otra, usted ni sabe. Si usted entra, por ejemplo, al Ministerio de Salud de México y usted busca dengue, le dice exactamente cada barrio cuántos casos hay por localidades. ¿Para qué? Para que la gente pueda tomar medidas, para que la gente pueda no tener trastes en el patio con agua, para que sepa que tiene que cuidarse. Aquí no lo sabemos. Entonces, ese es un verdadero problema. En una cosa sencilla, que ya la ciencia ha encontrado cura. De ahí la desconfianza de si a uno le afectara como país una cosa más grave que esa. Entonces, vamos a ver, hoy estuve conversando también, por ejemplo, de los medicamentos de alto costo. Hay algunos enfermos o personas que viven con una condición que tienen una dependencia porque el Ministerio de Salud Pública ideó un programa que es millonario, es un magnífico programa. Tuve incluso en su momento algunas dificultades, fue investigado, pero es un programa que ha permitido a mucha gente vivir y se paga con dinero público, con dinero
del pueblo dominicano, para cuando hay gente con una situación excepcional que necesita. Ustedes recuerdan el joven que vino aquí, por ejemplo, que era un medicamento que costaba 500.000 cada 15 días, tenía que comprar, y entonces ese, él necesitaba otro también, pero ese para su madre, que está vive con cáncer, pues superando una etapa, pues necesitaba ese medicamento tan costoso, y el ministerio lo paga. Entonces, hay muchos enfermos, muchas personas que dependen de ese programa, y lo que estoy recibiendo es notificación de desabastecimiento o de tardanza para algunas medicaciones. Entonces, cuando cambia de dirección, cuando mueven personal, siempre la persona que vive en ese estado se ve, bueno, porque todo cambia, es como si no hubiese una continuidad. Ya no es ni siquiera en el país que cambie un gobierno. Si te cambia un ministro, cambia ese ministerio. Y cuando tienes un ministro, si te cambia otro ministro, cambia. Y si cambia el director de un área, cambia otra vez. O sea, como si fuera, dependiese de las personas. Y esto no debería ser. Así que vamos a seguir pendientes con la gripe H1N1. La gente que tenga diagnóstico pueden reportarlo. Estoy tratando de hacer. He recibido varias notificaciones de gente y de gente que está teniendo dificultades para encontrar los medicamentos. Eso es esencial. Nosotros a veces hablamos de muchísimos temas en la vida, pero si hay un tema básico para una población es contar con un medicamento cuando hay una enfermedad, además un medicamento que ya está, que se sabe, que existe, que lo tenemos. El otro tema, el del coronavirus, afortunadamente las personas que estaban recluidas ya fueron dadas de alta, se hicieron los análisis. Es una familia de origen chino con un chileno, además 4 ciudadanos chinos y un chileno, y ya fueron dados de alta porque no son portadores del coronavirus. Hay que tomar en cuenta que si vienen de zona de alto riesgo, se ponen en una cuarentena, se hacen unos estudios, y eso es puramente preventivo, nadie debe asustarse. Ahora bien, si me llama la atención, pude conversar, pude tener acceso al testimonio de 2 personas auxiliares de salud, dígase servicios de enfermería, servicios de laboratorio y demás, en los centros públicos de nuestro país. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cómo están habilitados el personal de apoyo, por ejemplo, las enfermeras, enfermeros que son menos, para asistir a estas personas? Si le dicen, como vi yo una notificación, ponte guantes y mascarilla, ¿qué tipo de mascarilla es que se va a poner? Porque la mascarilla esa común, que son tapabocas, no sirve para eso. Es un tipo de mascarilla específico el que tiene que ponerse. Y si se pone guantes, ¿cómo después se lo retira? Y si tiene la ropa, porque lleva una ropa especial. Entonces, hay países donde hasta se hacen ensayos en caso de que hubiese enfermedades de mucho contagio. ¿Cómo va a entrar el personal? ¿Cómo va a ser? Bueno, ese documental que se llama Pandemia, ustedes lo pueden ver, que comienza precisamente con un operativo en los hospitales públicos de Nueva York. Y si bien es verdad que tenemos recursos limitados, también preocupa el personal. O sea, ¿qué se hace para que el personal se sienta tranquilo, el personal sanitario se sienta seguro? Porque, por ejemplo, con el coronavirus, estamos viendo que en China están superando ahora las metidas de patas del principio, el no conocer la enfermedad. Y hubo un hospital donde mucho personal sanitario se vio contagiado, incluyendo, por ejemplo, al primer médico que así lo dijo. Entonces, no es para temer, no hay que temer, sencillamente es para formarse y tomar las previsiones del lugar. Tenemos unos jóvenes, 5 jóvenes nuestros, estudiantes. Yo vi, por ejemplo, que el rector de INTED visitó al embajador de China en República Dominicana, hablando sobre estos estudiantes, porque fueron estudiantes de INTED antes. Ellos han reportado mediante una carta, leí una carta que tenía Noticias de CIN, por ejemplo, que publicó una carta completa de uno de los jóvenes, donde dice estar profundamente preocupado. Estos jóvenes, había dicho la Cancillería Dominicana, que iban a venir con el grupo que llegara de Brasil, que este grupo venía de Brasil, iba a sacar a sus ciudadanos de la comunidad que es el centro de la enfermedad, y que nosotros íbamos a venir ahí, digamos que de bola.
A mí me extrañó, todavía vi la semana pasada cuando algunos periódicos tenían en portada, Brasil traerá, o sea, los dominicanos, los estudiantes salen con Brasil, porque en el mismo momento que estaba el titular de que salían con Brasil, vi un video del presidente de Brasil donde estaba diciendo y algunos medios estaban destacando que se iban a ir por Polonia y que tenía mucho agradecimiento con Polonia y que a los que ellos iban a sacar era a los polacos. Y efectivamente así sucedió. Y no fue hasta este fin de semana cuando los jóvenes se enteraron que ya el viaje de ellos no iban. Incluso lo supo la Embajada Dominicana y en Cancillería todavía no se sabía. Entonces, ¿con quién se está coordinando la salida de estos jóvenes? ¿Cómo va a ser? Porque ellos están muy preocupados, el abastecimiento es muy pobre, no encuentran ya porque tienen problemas de alimentación. Ellos están dispuestos a someterse, por supuesto, a la cuarentena que tengan que someterse, a los análisis, pero ya casi todos los países han sacado a sus ciudadanos, México sacó los suyos, también tenemos los países europeos sacaron a los suyos, Brasil sacó los suyos, y entonces los dominicanos. Y una cosa es que caracteriza a este país es que uno a veces como que se siente huérfano cuando está fuera de aquí. Ya que la Cancillería Dominicana habló de esto, dijo que estaba negociando con Brasil, sería bueno saber qué otros recursos y hacia dónde van a ser, cómo van a ser, porque evidentemente no podemos dejar esos muchachos abandonados ahí, esos jóvenes. Yo pienso, cada uno de nosotros, yo veo gente que dice, no, ¿y por qué lo van a sacar? Es un peligro. Ay, si fuera el hijo suyo y si fuera usted. O sea, los dominicanos no tenemos que abandonarnos. Sí, tomar las medidas que son previsibles, pero si son 5 chicos dominicanos, además brillantes, estudiantes, que salieron para honrar a nuestro país, porque están estudiando, ganaron sus becas porque son brillantes. Entonces esos muchachos que lo que están dedicados a los estudios y esas familias no merecen que nos olvidemos de ellos. Así que ojalá lo más pronto posible la Cancillería Dominicana encuentre otro modo, además tomando en cuenta que tenemos una delegación diplomática que han dicho que están comprometidos. Pero a más de hablar, la verdad es que los muchachos se van sintiendo atemorizados, ellos estaban tranquilos, pero es un día tras otro y ven que todo el mundo se va y que los dominicanos no salen. Así que vamos a estar pendientes también de esos 5 jóvenes. Me voy a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de este proceso electoral. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Este fin de semana acudiremos a votar por alcaldes, por el nivel municipal, alcaldes y regidores en este país. Mucho movimiento y, por supuesto, muchas compras, muchas denuncias, muchos movimientos extraños, sobre todo cuando se trata de recursos. Así que vamos a hablar un poquito de esa democracia de nosotros y vamos a hablar de la denuncia que caracterizó hasta llegar al fin de semana al plan social de la presidencia por alguna de las actuaciones. Particularmente me llama muchísimo la atención aquella donde su directora llama a una especie de gavilla, como le denominaron en Colombia, la gavilla de la red contra periodista, echársela encima. Me voy a la pausa y regreso de una vez.